Bienvenidos a Tlayolotli, Corazón de Tierra, este programa que intenta compartir los saberes de la Universidad Veracruzana con los saberes de fuera de la universidad, experiencias que están vinculadas a la universidad. Y hoy salimos a la calle, un lugar maravilloso, el Mercado Biorregional Coatl, que está aquí en Coatepec, muy cerquita de Jalapa, y que desde el 2005 se ha dado la tarea de invitar a pequeños productores, productores de hortalizas, de frutas, pero también transformadores, para ofrecer a la ciudadanía alimentos orgánicos, alimentos locales y sanos. Es una lucha de cada 8 días, es una lucha de todos los días de los productores por producir alimentos locales y que no tienen químicos. Una maravilla, es una oportunidad de vida, me parece que es muy importante, y pues los invitamos a que nos acompañen esta mañana a conocer y a visitar este lugar maravilloso, pero sobre todo a escuchar a la gente que nos va a compartir sus experiencias, sus luchas de vida y el por qué están involucrados en este proceso. Mira, este proyecto fue surgió del ejemplo del mercado que tú iniciaste en la universidad en el año 2002. Y yo siempre le tuve mucha confianza a Coatepec, porque para mí Coatepec era la parte cultural de Veracruz, más que Jalapa, Coatepec. Y sabía que los productores que eran de la zona, Jico, Teocelo, Cazatlán, pues estaban con más agrado venir aquí a Coatepec y a Jalapa. Y pues nos lanzamos a hacer el proyecto con muchos problemas en los primeros años que tú lo experimentaste con nosotros. La gente no estaba convencida. Afortunadamente, Coatepec vive mucho del turismo y vive de los extranjeros. Y esos fueron los que apoyaron el proyecto de los orgánicos. Nosotros somos muy pocos productores, no cubríamos toda la canasta básica. Hubo que ir pedir apoyo pues, de Puebla y de Oaxaca y de Chiapas y de todos los demás. Y eso fue lo que empezó a incrementar el proyecto. Y eso en el marco de la Red Nacional de Tianguis y Mercados Orgánicos, que permitía estos vínculos y un apoyo importante, ¿no? Bueno, definitivamente si no hubiera estado la red, no hubiéramos hecho el mercado. Porque con la red fue como nos empezamos a hermanar en toda la República. Hoy, afortunadamente, con la coordinación contigo, con la Universidad Veracruzana, que también ha sido parte importante aquí en el proyecto orgánico, pues nos hemos traído productores no nomás del Estado, sino de toda la República. Y eso ha fortalecido mucho la producción. Afortunadamente, yo creo, por lo que tú y yo conocemos los demás tianguis de la República, pues yo creo que el que más está consolidado es el de Coatepec. Entonces, estamos trabajando en un proceso a nivel de Red de Tianguis y Mercados Orgánicos, en este vínculo de universidad con iniciativas como esta, en algo que se llama Sistemas Participativos de Garantía, que es la certificación participativa, que por dicha en nuestro país está en la ley, y en la ley podemos garantizar que este proceso es fehaciente, es efectivo, y que puede garantizar la organicidad de estos productos, y que de manera conjunta vamos a empezar a trabajar y a consolidar la credibilidad o darle una garantía a los consumidores de que estos productos son orgánicos. Claro. Ahora, este trabajo que hemos hecho con ustedes durante tantos años, con tanto esfuerzo, pues quienes se han venido beneficiando son los que viendo la posibilidad de crecimiento de esta idea, pues están proliferando las tiendas. Tú te das cuenta de eso. Ya hay tiendas por todo el estado, hay tiendas por toda la República,
y son los que más se benefician porque no producen, pero sin embargo venden. Pero ese es un poco el efecto del orgánico, ¿no? Claro, es, claro. La gente se empieza a involucrar. Este es un punto de venta de los fines de semana y cuando la gente busca o necesita un producto, acude a las tiendas en donde la gente sabe que son productos de aquí. Pues Paco, muchas gracias. Este, una dicha compartir el tiempo y el espacio aquí contigo ya de muchos años. Y este vínculo universidad, organizaciones como las de ustedes, pues son bien importantes y pues vamos a seguir trabajando juntos en pro de este proceso de la guerra. Bueno, y que la universidad pues siga generando gente interesada como tú, pues las nuevas generaciones que ya empiecen a llevar la idea del orgánico. Muchas gracias. Somos muy afortunados los que vivimos en Coatepec de poder acceder a comida de muchísima calidad, orgánica, sin ningún desinfectante, ni insecticida, ni todos esos productos químicos que hacen mucho daño, ¿verdad? Y este, pues comprarles además directamente a los productores. Aquí encontramos cosas muy frescas, más limpias que en cualquier otro lado, y es también apoyar la producción local. Conocemos quién los produce, quién los cultiva, sabemos con toda seguridad que son saludables, pero además el ambiente que aquí prevalece pues se contagia uno de buena energía porque somos gente que estamos pensando en un mismo propósito, ¿no? Que es el bien común. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Pues aquí grabando. ¿Cómo Venga. Te va? Muy bien. Pues muy aquí bien. Estamos visitando los mercados locales y queremos entrevistar a los productores. Venga, pues. ¿Qué estás haciendo ahora? Pues yo me dedico a hacer hogazas integrales de varios tipos, usando ajo, cebolla, pues lo que se me da aquí en el huerto, ¿no? Que hay en la casa, tu casa tiene un huertito. Y bueno, tengo paquetes de manzana con higo, endulzado con piloncillo, piezas vegano. Tengo unas alternativas de harina, uso harina de arroz, hago algunos panes que no llevan harina incluso, ¿no? Pues a mí me encanta, yo llevo un ratito en este rollo de los mercaditos y pues me gusta mucho la interacción que hay con las personas, el flujo de energía, la comunicación y pues más que nada pues siendo consciente que tú eres algo que está vendiendo un producto para tu gente, ¿no? Para tu familia o cosas así. Entonces pues tirándole un poquito de conciencia también. Aparte de que estoy consumiendo yo también para mis hijos unas hortalizas sin contaminación y sé qué agua yo les aplico, pues es sano para mí y aparte que pues ya en casa yo como con poco dinero con mis hijos. Nosotros pues se nos ocurren opciones para ofrecer un diferente tipo de queso, un chocolate con diferente sabor, con diferentes proporciones de ingredientes y nosotros se los damos a probar a los clientes. ¿Gustan probar? Estamos en el municipio de Jico, al norte de Jico, en las faldas del Cofre de Perote. Yo soy Jairo Rodríguez y llevamos aquí aproximadamente 8 años con este rancho. En la región de Jico llevamos viviendo como 14 años. Mis cabras son de muy baja producción a comparación de muchas otras ordeñas por la razón de que les damos muy poquito alimento concentrado, que sería lo normal es maíz molido y soya molida, proveniente de transgénicos porque es lo que se importa de Estados Unidos. Nosotros les damos un mínimo, lo estamos sustituyendo por plátano, ese es el plan, y maíz, el que estamos cultivando aquí, a su vez como morera. Ese es un punto clave en la producción orgánica, el evitar el uso de insumos transgénicos no orgánicos. Entonces, aquí en este potrero se va a hacer
un diseño de un sistema de silvopastoreo. Se van a hacer zanjas en curva a nivel y se va a sembrar leucaena, guaje. Y se va también a meter entre las líneas del guaje quicuyo, un pasto que es muy bueno para la producción lechera. Vamos a pasar a la ordeña de las chivas. Ok, él es Servando. Él es el encargado del rancho, él ordeña las chivas, las cuida, las pastorea y sabe todo el movimiento aquí. Justamente está en medio de la ordeña y ahorita va a continuar. Entonces, para que nos muestre cómo se hace, ¿verdad? Eso sí. Eso. Entonces, sube la chiva al banco de ordeño. Ya conocen su trabajo, las chivas solitas se suben. Se lavan las ubres, ese es el primer paso, porque luego se les pega suciedad de la galera o cabellos o lo que sea, entonces se lavan con agua, ya que quedan bien lavadas, se les aplica el presello, que es yodo, se usa una solución de yodo. Así se desinfecta para que no entren bacterias al conducto de la ubre. Después se seca con una servilleta, una toalla de papel, una desechable por cada ubre para que no haya transmisión de bacterias. Es muy importante para evitar la mastitis. Entonces primero se despuntan para sacar la leche que pueda tener más alto contenido de bacterias y después vamos a hacer la prueba de mastitis. Se usa una paleta, estas son para vacas, tienen cuatro contenedores, pero pues como son chivas son de dos. Se usa un reactivo que nos muestra si la cabra tiene mastitis subclínica. Entonces se agrega una pequeña cantidad, se le mueve y si tuviera mastitis se forman grumos o se hace como un moco. Está limpia esta cabra, no tiene nada de mastitis. La leche se cuela. De aquí, una vez que se llena la perola o que se terminan de ordeñar las chivas, ya se manda a Jico para la hechura del queso. Vamos a poner la leche fría. Después la congelamos, juntamos leche de varios días y se hace el queso con la leche de varios días. Esta es la tina de cuajar. Después de que se descongela la leche, entra a la tina de cuajar, que es de acero inoxidable. Y de una vez que se sala, se pasa a la prensa, que es esta. Ahorita está descansando la prensa. Prensa se pasa a estos moldes, la cuajada en el caso de los quesos pequeños, con tela, con tusor se llama la tela, es una tela de algodón. Y ya se presiona con la prensa. Aquí van los quesos una vez que salen de la prensa. Aquí tenemos diferentes estilos de queso. Tenemos queso de cabra, tenemos algunos quesos de vaca. Tenemos queso natural, queso ahumado y queso maduro. Así como yogur de vaca en el fondo, es estilo griego. Y barras de chocolate que también hacemos aquí. También tenemos un queso suave, untable de cabra. Los mercados locales, ¿por qué vender en mercados locales? ¿Por qué estar aquí? Bueno, hay muchas razones. Una es servir la comunidad local, otra es el trueque. Es una gran ventaja que tenemos en este lugar, es que muchos de nuestros productos los estamos truequeando por otros productos que necesitamos, ya sean verduras, sea pan, sea productos que usamos como materias primas en muchos casos. Mística. Mayarita es una empresa familiar, nos dedicamos a procesar materia prima de excelente calidad y la convertimos en hamburguesas, nuggets, salchichas
y todo es, lo que es carne orgánica, y lo que no es de carne es de, está hecho con granos orgánicos, sal de mar orgánica y vegetales. ¿Qué cosas tienes, Bu? ¿Nos puedes mostrar? Sí, mira, bueno, tenemos aquí para probar, tenemos hamburguesas de conejo, tenemos hamburguesas de res, hamburguesas de pollo, de rancho, también hamburguesas de quinoa, de elote, de huitlacoche, nuez de la India, mezcla de hongos y de zanahoria. El objetivo es que al probar el producto, la gente consuma algo que es delicioso, y ese es como el primer objetivo. Y el segundo, pues obviamente darle a la gente productos de muy buena calidad. Tenemos arroz orgánico, queso de cabra local también, ¿no? Y bueno, el huitlacoche. Usamos ingredientes que también son muy saludables y alimenticios, ¿no? ¿Por qué venderlo en mercados locales? ¿Por qué hacer esta oferta en estos lugares? Bueno, para estar más cerca de la gente, directamente nosotros lo producimos, no hay intermediarios, y directamente lo vendemos a la gente que le interese o que está buscando esta opción alternativa de comida. Y el mercado es un complemento de esta forma de vida que pensamos es diferente. Así es, totalmente. Muchas gracias. Purifica el alma, purifica el cuerpo, purifica tu pensamiento. A todos, y pues aquí estamos siguiendo el camino que nos trazó mi papá, ¿sí? Continuamos con la cultivación de los productos, ofrecemos desde chalot, vainilla, noni, nin, infusiones de azar, tenemos para las mordeduras de las víboras, tenemos cacao, gracias a Dios, ya en producción. Tenemos jengibre, cúrcuma y pues una variedad extensa de plantas. Todo es orgánico. Estamos a la disposición de que el día que guste ir, quien quiera ir a visitarnos a la parcela, están abiertas las puertas para quien sea, y se vayan a cerciorar de que lo que estamos haciendo es totalmente orgánico. Purifica tu pensamiento. Las cosas son más caras, pero ¿qué tan cara es tu salud? ¿O qué tan barata es? ¿Cuánto te quieres asegurar de lo que estás comiendo y de lo que te estás, lo que estás ingiriendo, lo que estás dando a tus hijos? Es en realidad una comunidad de amigos, entre todos nos cuidamos, nos ayudamos, unos producen la comida, otros la compramos, entonces es una interdependencia muy, muy saludable. Fantástico, es un oasis, es un sitio para disfrutar. Y no sé, yo a la gente de aquí la veo más feliz. Para mi nación, para mi nación, para mi nación. Tenemos los probióticos, que son los alimentos vivos. Son alimentos para regenerar la flora intestinal, para promover digestión y para ayudar en la asimilación de nutrientes. Estamos promoviendo las ensaladas que ya contienen los verdes gruesos, ¿no? Lechugas, pero con un poco de kale, un poco de arúgula, para que agreguemos nada valor nutricional. Más llegas a tu casa, la preparas. Ya están limpias, desinfectadas. Las canastas las entregamos los miércoles por pedido en Jalapa. Nuestra página toma los pedidos, y cualquier productor que nosotros tenemos dentro de la página, si ustedes quieren un producto, los miércoles se los podemos hacer llegar a Jalapa a través de la canasta. Me encanta que aquí a ella yo vengo y le traigo de regreso los frascos vacíos y limpios de lo que le compré hace 15 días o cuando sea, y ella los reusamos, y es tener menos residuos. Mi nombre es Demetrio Sánchez Lozano, pequeño productor de café. Estamos en la localidad de San Isidro, municipio de Jilotepec, que pues, es un lugar, la verdad, que me ha arraigado, me ha llenado de satisfacción para mantenerme aquí y trabajar la tierra, que la verdad es muy... muy favorable para cualquier semilla que sembremos aquí. Y les puedo decir con toda confianza, con toda certeza,
que la naturaleza misma tiene sus propias defensas. Si nosotros aplicamos químicos, estamos matando muchos microorganismos benéficos. Siempre que nosotros vemos una planta, una semilla germinar, siempre busca la luz para su desarrollo, para su crecimiento. Por lo tanto, es muy bueno que las líneas queden en la posición directa por donde el sol viene saliendo por la mañana, para que tengan un desarrollo muy bien. El riego de preferencia puede ser por la tarde, cuando el suelo ya bajó de temperatura, ya no está tan caliente la tierra. Lo hemos estado haciendo con la sombra de la hoja de plátano, pero hoy decidimos comprar unos tramos de malla sombra que nos ahorran, la verdad, sí, trabajo. En un principio es una inversión, pero es una inversión bien hecha. Por eso yo les aconsejo a todos mis compañeros productores que no esperen a que alguien les venga a ofrecer planta. No sabemos qué procedencia trae y en qué clima germinó esa semilla y empezó su desarrollo de crecimiento. ¿Por qué venir a vender a estos mercados? ¿Por qué acudir? ¿Cuáles serían las ventajas, las virtudes de estos mercados? Yo creo que una ventaja y una virtud es encontrarse frente a frente con el consumidor. Darle respuesta a sus preguntas y estar consciente que lo que está consumiendo es fresco, es natural, es sano y saludable. ¿Qué tal la experiencia de producir el queso? Extraordinaria. Yo creo que eso es lo que realmente vale la pena. El tener una relación cotidiana con el alimento que nos da vida, a mí me permite mantenerme también muy fresco de vida, muy contento. Hortaliza fresca para la venta, conservas, y bueno, café, plátano y cardamomo. ¿Cuántas cosas tendrás en el rancho? No sé, no he contado, pero sí sospecho que casi, a lo mejor llega a 150 diferentes variedades. Y sabe mucho y comparte los conocimientos además. No le da miedo que yo compre semillas y siembre lo mío. Eso está padre. Es bien importante. ¿Ves cómo estás? Qué gusto saludarte. Pues estamos con uno de los apicultores más prestigiados de la zona, una persona que ha dedicado muchos años a la apicultura. Una miel deliciosa, lo puedo garantizar porque soy cliente tuyo. Gracias. El proceso de la miel, el proceso de producir miel, de criar abejas, cuéntanos un poco sobre esto. Sí, bueno, pues tuvimos la fortuna de tener un asesor, un biólogo, maestro en ciencias, el biólogo Octavio Jaramillo. Estuvo 3 años con nosotros con la idea de hacer mejoras, hacer selección de abejas. Lo que con el biólogo hicimos fue seleccionar abeja y crear nuestro propio pie de cría, y cada año se hace ese trabajo de selección y las hijas de esas pies de cría sustituyen a las madres y así se repite el ciclo cada año. De esa manera producimos abejas resistentes a enfermedades y pues bueno, es prácticamente ya no aplicamos medicamento. Empecé de los 16 años con mis tíos, llevamos 44 años, llevamos 2 años produciendo polen y también ya estamos produciendo y procesando el propóleo de tanto de abejas melíferas como de meliponinos. Incluso este jarabe, pues lo elabora mi hija, pero es con productos nuestros: propóleo de melífera, tintura de propóleo y miel de abeja.
bien deliciosa, productos de cera, cosas que en verdad son maravillosas. Y sobre todo algo muy importante, con Andrés uno aprende. Cada que quiere uno saber cosas y que tiene dudas, para qué se usa, para qué se, cómo se pues produjo, ya. Pues siempre sí, nos compartes tu experiencia. Toda la vida la llevamos en las abejas, esperamos morir con ellas. Espero ella que no picoteado. No, no. Y con el agua. Pues acá vamos a echarnos un pulquito de aquí de, ¿claro? De un personaje insigne de la pulquería veracruzana. La empresa se llama Alter Agro y es una sociedad de producción rural de responsabilidad limitada. Aquí yo empecé mis primeros años de vida, junto con mi abuelo, que me traía casi todos los días. Este es el que vamos a picar para que entre en producción. Una vez que lo picamos, lo dejamos reposar 5 días y al sexto le damos una primera raspada. Al día siguiente, que es el sexto día, se vuelve a raspar nuevamente. Y al séptimo día se limpia, o sea, ya le sacamos todo, todo lo que se le deja dentro, se saca y ya empieza a escurrir el agua, mira, empieza a llorar. Y es momento ya de rasparlo día a mañana y tarde. Y conforme va pasando los días, su producción va aumentando. Hasta que llega un máximo, y de ese máximo empieza a decrecer su producción. ¿Por qué vender en mercados locales? Porque, vaya, es nuestra base, es nuestro origen, es nuestra gente. Y es donde tenemos que estar, en nuestras localidades, distribuyendo, vendiendo, comprando, canjeando, todo lo que podamos hacer en estos mercaditos. Me gusta mucho este lugar. ¿Por qué te gusta? Porque puedo aprender muchas cosas, puedo estar con mis papás, puedo probar muchas cosas nuevas, porque se van a divertir. Van a ver todo lo que pueden comprar, todo lo rico que tienen. Que hay más niños para jugar. Se divierte uno, ¿verdad? Sí. Purifica el alma, purifica el cuerpo. Purifica tu pensamiento. Pues el tiempo se nos acabó y hay muchas cosas que seguir viendo de esto del mercado regional Cuat. Aquí en Coatepec. Los esperamos la semana que entra y por favor sigan disfrutando como nosotros de esta maravillosa experiencia.